se sabe, la imagen tiene dos procesos visuales, la percepción y la representación. En la percepción se menciona que la imagen se percibe o visualiza a través de los cinco sentidos, el cual se sabe que son la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Sé que muchos se preguntarán por qué los cinco sentidos se relacionan con la interpretación de la imagen. En el sentido de la vista, se sabe que a través de los ojos se mira todo lo que a uno lo rodea, pero también al ver directamente algo, alguien o lugar, se asocian otras imágenes dependiendo de la situación que se dé. Por ejemplo, se encuentra una persona que está haciendo un recorrido en el Museo para la Identidad Nacional que se encuentra en Tegucigalpa y va observando unas vasijas de la civilización maya. Entonces, esa persona al ver las vasijas hace memoria cuando fue a las ruinas de Copán, porque al ver las vasijas sabe que las encontraron en las ruinas de Copán. En el sentido del oído, se conoce que a través del oído y las orejas uno escucha sonidos, y dependiendo de ciertas situaciones, al escuchar sonidos se asocian imágenes. Por ejemplo, si un hondureño escucha la canción de Guillermo Anderson, En mi país, su letra habla sobre Honduras, sus tierras, recursos naturales, gastronomía, instrumentos musicales, en fin, menciona lo bello que es Honduras. Entonces, al escuchar la letra de la canción se visualiza lo que dice cada verso, como el mapa de Honduras, las playas caribeñas, la sopa de caracol, bueno, todo de lo que se trata la canción. En el sentido del olfato se sabe que a través de la nariz se huelen diferentes olores y se asocian imágenes dependiendo de las situaciones que se esté dando. Por ejemplo, si alguien va caminando por un parque y empieza a oler tierra mojada, comienza a deducir que llovió hace poco por ahí y en ese momento visualiza imágenes sobre lluvia por el olor a tierra mojada que le recuerda. En el sentido del gusto, se conoce que a través de la lengua se saborean la forma líquida y sólida de los alimentos, pero dependiendo de ciertas situaciones, al saborear se asocian imágenes. Por ejemplo, si alguien está comiendo tamalitos de frijoles con encurtido, comienza a sentir los sabores de cada ingrediente y por ello visualiza la forma física, los frijoles, el tomate, la cebolla, la zanahoria, porque en ese momento va sintiendo lo que está comiendo. En el sentido del tacto se sabe que a través de la piel del cuerpo humano se puede sentir la temperatura de alguien o algo y se asocian imágenes dependiendo de las situaciones que se esté dando. Por ejemplo, se da el caso de amigos que al saludarse se dan un apretón de manos y uno de ellos tiene las manos heladas. Entonces, para el otro, al sentir su mano, puede visualizar imágenes como témpanos de hielo o climas fríos, debido a la sensación de helado que le transmitió su amigo al estrecharle la mano. Todo lo mencionado anteriormente se trató sobre la percepción, que es una de las impresiones visuales de la imagen. Ahora se va a hablar sobre la representación. En la representación se menciona que a través de imágenes se interpretan o sustituyen situaciones, contextos, anécdotas, historias, en fin, múltiples ejemplos de realidades vivenciales. Al momento de ver una película, una serie de televisión, una obra teatral, una historieta, todo pueden representar una historia de amor, un hecho histórico, la biografía de alguien y, bueno, muchos acontecimientos del ser humano. Entonces, al observar el montaje de cada una, posiblemente para el espectador es solo la presentación de una película, un show televisivo, un montaje escénico o una tira cómica. Pero si se observa detenidamente cada una, son representaciones de diferentes realidades vivenciales que tiene el ser humano y que cada una se representan y se interpretan a través de imágenes. Por ejemplo, a alguien se le ocurrió producir una película sobre el Empira para representar su vida, trayectoria, cómo era, todo con respecto a él, su familia, amigos, entorno, y para ello se debe investigar sobre él y la época. Buscar información a través de escritos, pinturas, esculturas, murales, relatos, en fin, todo lo que lleve una interpretación y análisis visual. Y así, cuando sea el momento de grabar la película, el actor que va a personificar al Empira tiene bien definido cómo debe hacerlo, actuar como el Empira hablaba, comía, caminaba, vestía, en fin, todo lo relacionado a él.
ya que la actuación es interpretación y representación, en este caso, sobre alguien histórico. Solo cabe decir que se habló de las dos impresiones visuales de la imagen. Espero se haya logrado despejar dudas sobre las características y diferencias de cada una. Ahora se va a mencionar ciertos elementos de los niveles de análisis de la imagen. Como se sabe, son tres: nivel de análisis formal, técnico, material y temático. En el nivel de análisis formal, se va a especificar sobre las figuras geométricas. La geometría es el estudio matemático que analiza las propiedades y medidas de las figuras en el espacio. Entonces, entre las figuras se encuentran el cuadrado, el triángulo, el círculo, el óvalo, en fin, varias figuras más. El estudio que se hace sobre la imagen es que todo objeto o materia física está relacionado con la figuración geométrica. Por ejemplo, cuando se va a dibujar un bodegón, como elementos compositivos se encuentran una botella, una copa, una canasta y varias uvas. Cuando se va a comenzar a dibujar, se utiliza como referente las figuras geométricas para cada elemento. También se puede dar la situación que un elemento puede tener relacionado dos o más figuras, como en el caso de la botella y la copa. Y una vez ejemplificados los elementos con las figuras, se comienza a trazar la forma real de los elementos, que eso agiliza el proceso de dibujo. Y así se muestran muchos ejemplos más, como la flor margarita. Relativamente es la unión de un círculo, varios óvalos y un rectángulo. Una laptop es la unión de dos rectángulos y varios cuadrados. Una mariposa es la unión de un óvalo, varios círculos, varios cuadrados y líneas. En fin, la relación de cada objeto o materia física tiene una figuración geométrica. Se habló sobre los elementos del nivel de análisis formal, ahora se va a hablar sobre las manifestaciones artísticas del nivel de análisis técnico-material. Las manifestaciones son los procesos artísticos el cual se crea y se hace obras de arte. Entre ellas se encuentran la pintura, la escultura, la cerámica, la arquitectura y las artes gráficas. Y cada una tiene técnicas diferentes. Se va a mostrar un proceso artístico de cada una. En la pintura se observa en el proceso que se comienza primero con un dibujo lineal y luego con lápiz de color se comienza a pintar por zonas el dibujo. Se colorea con un sombreado de tonos claros y después oscuros. Luego se definen detalles y al final la obra está acabada. En la escultura se observa en el proceso que con la arcilla se va a modelar por partes, utilizando materiales para la misma. Se toma como base las figuras geométricas para modelar la figura. Después empieza a detallar en cada parte de la figura. Y al final, la obra queda modelada completamente. En la cerámica se modela con la arcilla la pieza. Se comienza de abajo hacia arriba. Después de haberse modelado la pieza, se trabaja en las decoraciones externas y al final la pieza de cerámica está terminada. En las artes gráficas se observa la impresión pictórica sobre una camiseta. Para su impresión se encuentran una prensa con varias pantallas, que cada una es un diseño y color diferente. Una vez que se terminó de imprimir, se pone a secar la camiseta. Después se plancha para que las impresiones de color no se vayan a maltratar y luego queda lista la camiseta con un respectivo diseño. Esto fue la imagen y sus niveles de análisis. Espero que les haya gustado el tema. Hasta pronto.